Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras este mensaje, en el contexto del año dedicado a la vida consagrada, podremos ver un reportaje que pretende dar a conocer qué es, en la Iglesia, el Orden de Vírgenes. Seguidamente tendremos noticias que, desde Roma, nos sirve la agencia Rome Reports con las actividades del Papa Francisco. A continuación habrá un comentario breve sobre el Evangelio del domingo y finalizaremos con las noticias de actualidad diocesana. El gran acontecimiento de estos días en la vida de nuestra diócesis es la Asamblea Diocesana, un acontecimiento que llevamos viviendo ya varios años y que tiene una altísima significación para la vida de nuestra Iglesia diocesana. La Asamblea Diocesana tiene como dos caras, como dos aspectos. Por una parte, viene a recoger, a ser expresión de todo el trabajo y la vida pastoral de la comunidad diocesana en el curso que estamos terminando. Por otra parte, sirve de propuesta, de compartir, de ofrecer, de anunciar aquello que van a ser las grandes líneas del caminar pastoral de la diócesis en el curso que, si Dios quiere, empezaremos en septiembre-octubre de este mismo año. Este año, este curso ha sido muy especial. Se ha hecho una labor de referencia, sobre todo intenso en muchos lugares, el trabajo que llamábamos de discernimiento, 604 grupos que surgen en toda la Iglesia diocesana, allá por el mes de septiembre, octubre, noviembre, y que se forman en torno a los materiales diocesanos que nos proponen la lectura de la Palabra de Dios, según la Lección Divina, que nos reúnen también en torno a las enseñanzas del Papa Francisco en la alegría del Evangelio, todo ello para rezar juntos, para discernir juntos en ese clima de oración, iluminados por la palabra, de qué es lo que el Señor puede querer y desear y esperar que cambie cada uno de nosotros, que cambie nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestra comunidad, y que en definitiva desde esa iluminación y reflexión en torno a la palabra de Dios, en clima de oración, tratemos de proponerle a la diócesis qué camino, qué acentos, qué líneas de trabajo serían las principales a tener en cuenta en el futuro inmediato de nuestra diócesis en un próximo plan diocesano de pastoral. La Asamblea Diocesana viene a recoger el fruto de esos desvelos, de ese trabajo, de tantos grupos y de tantas realidades y servicios diocesanos a lo largo del curso y además añadir a eso ya las propuestas, los grandes perfiles de la tarea pastoral para el curso a punto de comenzar en los próximos meses. Lógico, hay una actitud lógica a partir de todo lo dicho, la acción de gracias a Dios, darle gracias a Dios en esta Asamblea Diocesana por todas las gracias que el Espíritu ha repartido entre nosotros, haciéndonos pensar, rezar, trabajar, servir a tanta gente en Orihuela-Alicante. Y además de la acción de gracias, yo aprovecho de darle gracias a Dios para agradecer a toda la tantísima gente, primero que nadie a mis hermanos sacerdotes, a los religiosos en su año de la vida consagrada, a los miembros del seminario, a los que están en movimientos, parroquias, asociaciones, servicios diocesanos, por ese gran año de trabajo, de ilusión, de tanto discernir y esperar y preguntar al Señor por dónde encaminarnos. Gracias pues a Dios, gracias pues a vosotros, feliz y fructífera Asamblea Diocesana, resumen de un año y puerta que se abre a la esperanza en el curso llamado a comenzar, además en el marco excepcional del año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco a partir de la Purísima hasta Cristo Rey del próximo año. A todos gracias y a todos esperanza, hay mucho hecho, pero mucho también, con la ayuda del Señor, por realizar. Un abrazo. ¿Qué tal estáis, amigos? Un saludo muy cariñoso y agradecido, ahora que comenzamos una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par. Como habéis visto, a lo largo de todo este curso en nuestro programa, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a celebrar un año dedicado a la vida consagrada. Pues bien, en este contexto queremos mostraros hoy un modo de consagración al Señor poco conocido. Se trata del Orden de las Vírgenes, un estilo de vida que tiene sus raíces en los inicios del cristianismo y que tras las vicisitudes de la historia está renaciendo ahora en muchos lugares del mundo y también en algunas de las parroquias de nuestra diócesis. Nos encontramos en el año 2007, en la parroquia de San Pablo de Alicante. Asistimos a la ceremonia de consagración de una virgen. Un grupo de ellas, con velo blanco, la acompañan en la celebración. Todos estamos acostumbrados a la existencia de congregaciones religiosas que forman parte de la vida cotidiana de la Iglesia. Sin embargo, en los orígenes del cristianismo no existían estas congregaciones. Lo que existía era el Orden de las Vírgenes y, por otro lado, el de las viudas. Las primeras eran mujeres consagradas totalmente a Dios en virginidad y ya se mencionan en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. En lugar de estar organizadas en congregaciones, como las religiosas actuales, dependían directamente del obispo y la diócesis, y prestaron durante siglos servicios valiosísimos a la Iglesia. Esta institución, sin embargo, terminó por caer en desuso y, a partir del siglo XIV, son muy pocos los casos de vírgenes consagradas de esta forma. El Concilio Vaticano II decidió recuperar el Orden de las Vírgenes y desde entonces, poco a poco, cada vez más mujeres van entrando en él. Actualmente, en España, hay más de 200 vírgenes consagradas. También en nuestra diócesis vuelven a resurgir estas mujeres que se entregan totalmente al Señor. En estos momentos son 6 las que, en una celebración como esta, han sido consagradas por el obispo diocesano. Y otras 3 se están preparando para hacerlo pronto. En el contexto del año de la vida consagrada, De Par en Par ha querido dar a conocer este modo de vida y ha pedido a 4 de ellas que nos den su testimonio. Con este fin, nos hemos desplazado en primer lugar a Ibi, a la parroquia de Santiago Apóstol. Aquí nos encontramos con María, que es ministra extraordinaria de la Eucaristía. Ante un pequeño grupo de fieles abre el sagrario, porque hoy es un día en el que en esta parroquia hay adoración eucarística. Es un tiempo que ella misma dedica para intimar en la oración con Jesús, con quien está desposada. Yo experimenté que el Señor me llamaba a vivir de esta manera, pues de una manera muy complicada y muy rara. Yo lo que buscaba era una vida de consagración al Señor, eso sí que lo tenía muy claro, que quería ser para el Señor, pero desde una comunidad. Yo lo último que me hubiera imaginado es vivir esta consagración en el Orden de Vírgenes. Además, recuerdo que el director espiritual que tenía entonces, don José Antonio Berenguer, me lo propuso y le dije que no. Yo estaba buscando comunidades hasta que me di cuenta al final de que, bueno, donde el Señor me quería era donde yo estaba, entregarme a la parroquia, la vida de la parroquia, pues, desde la catequesis, desde ministro extraordinario. Y así fue como dije, bueno, pues puedo vivir donde estoy, pero consagrada al Señor. Sin oración yo no podría hacer nada de lo que hago. Entonces vengo todos los días por la mañana, estoy sobre 1h15 ante el Santísimo y entonces pues ya voy con las pilas cargadas. Además de colaborar en la catequesis y en la liturgia, muchos días dedica tiempo a visitar enfermos y llevarles la comunión. Hoy la acompañamos a casa de una señora muy anciana, también llamada María. Conversa un rato con ella y después le da el pan consagrado de la Eucaristía. El cuerpo de Cristo. Amén. No sabría decir porque para mí es todo. No le encuentro sentido a la vida si no es para Él. No sabría decirlo porque es que es así, es todo. Es que sí. No, ahí sí que es verdad que no sabría explicarte. Desde que me acuesto hasta que me levanto, al revés, desde que me levanto hasta que me acuesto, no hay otra cosa. Todo lo que hago y todo es para Él, es pensando en que lo hago todo para su servicio, entonces no sabría cómo decir eso. Yo, para mí es que mi vocación es un poco entre contemplativa y activa. Entonces, lo mío es rezar, pedirle al Señor por todos, por la humanidad entera, dedicar mucho tiempo a la oración, todo lo que puedo, pero eso mismo me hace sentir la necesidad de que los demás puedan también conocer y sentir al Señor. No es difícil, no es difícil porque, como es un sentimiento, entonces no te importa. Pero es verdad que hay mucha gente que no lo entiende. Cuando me consagré en el Orden de Vírgenes, hubo gente que me dijo que, claro, esto es que es mucho más cómodo, como estás en tu casa, es más cómodo. No es más cómodo, porque cuando uno se consagra, normalmente te vas, pero aquí te quedas en tu pueblo, entre los tuyos, entre la gente que te conoce, es complicado. Pero como lo haces desde el amor, no te importa. Alrededor del mediodía estamos de nuevo en la parroquia cuando viene Rosy, que es muy amiga de María. Rosy es trabajadora social en el centro de día de la localidad. Es feligresa de la vecina parroquia de la Transfiguración, donde colabora en la catequesis. Además, cuida de su familia y de su madre anciana. Se está preparando para ingresar en el Orden de las Vírgenes. Experimenté la llamada a la vocación al Ordo Virginum a través de una amiga, de mi amiga María Díaz. El Señor me la puso en un momento muy importante de mi vida. Yo estaba pasando una especie de ansiedad, de estado de depresión, y María, pues, para ayudarme, vino a mi casa, estuvo conviviendo bastante tiempo en mi casa, sobre unos 5 meses. Ella me dijo que le faltaba poco para poder consagrarse al Ordo Virginum, y entonces me estuvo explicando en qué consistía. Y realmente cuando ella me lo explicaba yo me sentía muy identificada con todos, digamos, los carismas que encierra este Ordo Virginum. Entonces eso era lo que yo estaba buscando una especie de consagración, igual como la que me estaba comentando mi amiga, y fue la decisión que tomé. Es el gran amor de mi vida. Desde pequeñita, desde 7 años, yo sentía una atracción muy grande hacia el Señor, hacia Jesús. No sabía por qué, pero me sentía muy atraída por Él. Cada situación, cada circunstancia de mi vida, todo lo comentaba con Él, y es un referente importante en mi vida, el fundamental. Cristo es mi prometido. Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida. El día de mi próxima consagración, pues, si cabe, lo espero como agua de mayo, porque han sido prácticamente 4 años, se puede decir, de formación, comenzando por un gran sacerdote al que quiero mucho, don José Antonio Berenguer, que es el que me ayudó a discernir en esta vocación, y el que me dio el sí a través del obispo para empezar mi formación el día 9 de julio del año 2011, si no recuerdo mal. Entonces, pues lo vives pues con una ansia ya de unirte a tu esposo, de unirte a Jesús, que es al que quieres realmente. Es una espera que a veces se hace larga, pero bueno, pues las cosas que a lo mejor tienes que esperar un poquito, pues son luego las que coges pues con más entusiasmo. Desde IBI volvemos a Alicante. Estamos ahora en Veritas, una casa de acogida de enfermos de SIDA. Aquí nos encontramos con Mercedes, que viene con frecuencia para atender como voluntaria a las personas ingresadas en este centro. Además de estar consagrada al Señor, ella es enfermera, lo que le permite tratar profesionalmente a estos enfermos. Yo no conocía al Señor. Entonces me invitaron a unos ejercicios espirituales y ahí yo sentí un fuerte deseo de amarle. Pero yo pues no lo conocía, no era... Entonces fue un vivir su amor en aquellos ejercicios solo de deseo, pero tan fuerte que yo creo que es que me enamoré de él. Y desde entonces yo no tenía más deseo que consagrarme enteramente a él. Hice una consagración privada y bueno, me parecía que yo estaba todos los días alrededor de él, viviéndole a él. Entonces me plantearon lo que era el Orden de las Vírgenes, que es vivir para servicio de la Iglesia diocesana, consagrada al Señor como esposa, que ya era, pero había una diferencia en la consagración. En la privada yo me había dado a él y ahora él era el que me tomaba. Y bueno, prácticamente mi vida no iba a cambiar porque era vivir eso, a servicio de lo que me planteara el obispo, me encargara la Iglesia, con esa dedicación total, exclusiva, con ese amor indiviso hacia él. Pues si yo un día no voy, me falta la vida, como la Eucaristía. Pero sin embargo yo, bueno, es el alma de mi día. No te puedo decir que yo vivo ni siento nada, porque no es así, pero no puedo pasar sin ella. Más que la comida, puedo pasar sin comer, pero sin estarme con él no. Al fin y al cabo, creo que es lo normal de la relación esponsal. Necesito estar con él, lo necesito. La oración, la Sagrada Escritura es mi alimento. Y la Eucaristía, la Eucaristía. Regálame una razón, quiero mirar sin dirección, sentir que mueves todo en mí, tú eres mi voz, yo tu canción. Regálame la vida en los demás, te entrego a ti mi voluntad, regálame saberte contemplar. Porque al fin y al cabo es el Jesús sufriente, es el Jesús que sufre la incomprensión, la debilidad, la enfermedad, mi pobreza y la suya, pues es muy parecida. Yo aquí lo encuentro a él, en cada uno, y los quiero muchísimo, y ellos a mí también. Yo me gustaría decir que en realidad es lo que he buscado toda mi vida, pero no lo sabía. Siempre he tenido ahí como un hueco, como un vacío, que mi consagración lo llena todo. Lo llena todo, me siento muy feliz. Tengo bastantes limitaciones físicas, pero no me estorban para nada. Si esto me hubiera venido antes de conocer al Señor, no lo hubiera podido aguantar. Pero ahora me siento feliz, no me estorba nada, nada de lo que me viene durante el día. Entonces, doy muchas gracias al Señor porque ha tenido mucha misericordia conmigo y ha llenado mi vaso. Solo lo puede hacer Él, solo. Y finalmente, en este recorrido, nos vamos a la parroquia de Los Ángeles de Alicante. Las campanas tocan a misa, donde nos encontramos con Carmina. Es la más veterana. Pertenece al Orden de Vírgenes desde hace casi 22 años. Hoy la veremos participando en la Santa Misa. Además, colabora en catequesis y en otras labores de la pastoral parroquial. Un domingo paseando con una amiga por un parque, entonces yo estaba un poco intrigada y empecé a preguntarle qué tal, que me hablara de su vocación, porque ella era virgen consagrada. Y en ese momento ella me lo iba explicando con todo cariño y muy bien, y yo experimenté interiormente pues un gran gozo y una gran alegría, y no lo dudé, o sea, enseguida comprendí interiormente que el Señor me llamaba al Orden de Vírgenes, porque además durante muchos años yo andaba preguntándole al Señor qué quería de mí, pero no encontraba la respuesta, ya que a mí la vida monacal no me atraía en absoluto. Entonces, pues, y a partir de ahí, ya hace casi 22 años de esto, pues yo me siento muy feliz, muy contenta. Pues el meollo de la vida consagrada para mí está en un encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una vez que eso ha ocurrido, pues la entrega total. Y realmente feliz, soy muy feliz, mucho. Yo no me cambiaría por la mujer más feliz de la tierra, porque me considero esposa de Jesucristo, porque lo soy. El problema es que, bueno, pues tengo mis defectos, mis miserias, pero yo no quiero otra cosa más que seguir al Señor. Donde tú quieras, donde tú quieras, partiré donde tú quieras y me llames. Nada tengo que temer. Nada quiero que me ate y me aleje de ti. Pues nosotras rezamos el oficio divino todos los días, laudes y vísperas fundamentalmente, porque el obispo cuando nos consagró, pues nos dio la liturgia de las horas para que rezáramos por la Iglesia, y también el anillo como esposas y el velo. Yo me voy a remitir a unas palabras de San Juan Pablo II, que nos dijo en el primer encuentro internacional que tuvimos en Roma en el año 1995, que nosotras nacimos con la Iglesia, es decir, con el sí de María. Como dice el Santo Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica, Vita Consecrata. Es motivo de alegría y esperanza ver cómo hoy vuelve a florecer el antiguo Orden de las Vírgenes, testimoniado en las comunidades cristianas desde los tiempos apostólicos. Consagradas por el obispo diocesano, asumen un vínculo especial con la Iglesia, a cuyo servicio se dedican, aun permaneciendo en el mundo. Y añade que la virginidad es imagen de la vida futura, cuando finalmente la Iglesia viva en plenitud el amor de Cristo esposo. En la fiesta del Espíritu Santo, Francisco volvió a hablar sobre el respeto del medio ambiente. Dijo que proteger el mundo es una exigencia de la fe. La tierra ha sido creada por Dios y en cada criatura se puede reconocer un reflejo de su creador. El respeto del creato es una exigencia de la nuestra fe. El giardino in cui viviamo non ci è affidato perché lo sfruttiamo, ma perché lo coltiviamo e lo custodiamo con respeto. El Papa publicará una encíclica sobre la ecología en junio. Durante la ceremonia, Francisco vestía ornamentos rojos con dibujos que representaban al Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo es quien ayuda a distinguir la verdad de la mentira y que es quien ayuda a superar los vicios y problemas que día a día ponen a prueba a las personas y al mundo. Por eso, en su homilía, Francisco señaló la importancia de que haya hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a luchar contra la corrupción. Di lottare senza compromessi contra el pecado. Di lottare senza compromessi contro la corruzione. Que se alarga en el mundo. Di giorno in giorno in più. El mundo, dijo el Papa, necesita valentía, esperanza y fe, y concluyó subrayando que la justicia y la paz son dos tareas que requieren paciencia. Cuando marcas la X, muchas personas como Marina pueden vivir su fe. Cuando marcas la X, haces posible que Pablo reciba el bautismo. Cuando marcas la X, para Juan, la soledad solo es una palabra en el diccionario. Porque detrás de cada X hay una historia, marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta, por tantos que necesitan tanto. Jesús explicaba el reino de Dios a las gentes con muchas parábolas. El sembrador que siembra la semilla, esa es su tarea. La semilla por sí misma va creciendo sin saber él cómo lo hace. Nuestra tarea es sembrar el reino de Dios, sembrar la palabra de Dios que en sí misma tiene una fuerza para crecer, para desarrollarse, para llegar a muchos. Y también es comparado el reino de Dios a la mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero después se desarrolla formando un gran arbusto. Aunque nos parezcan humildes, sencillas, las siembras que hacemos de la palabra de Dios, del reino del Señor, debemos tener la confianza que dentro de sí está la fuerza para poder crecer y desarrollarse. Nosotros no dejemos de sembrar, nosotros no dejemos de dar testimonio de la palabra, que el Señor hará el resto. Agradecemos a Damián su breve y sabroso comentario al Evangelio del domingo. Con él y con algunas noticias breves de actualidad diocesana nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y no dejéis de seguirnos, si Dios quiere, la próxima semana aquí, en vuestra emisora local o comarcal. Hasta entonces. Como todos los años por esta época, los educadores cristianos de la diócesis han tenido su encuentro con el obispo, que en esta ocasión ha cumplido su edición número 19. Fue el día 23 de mayo y todo empezó en la parroquia de San Pablo de Alicante con un tiempo de oración, aderezado con salmos y cánticos, como corresponde a la plegaria matutina de la Iglesia. En la homilía, don Jesús manifestó su preocupación por el momento educativo actual y, entre otras, propuso alguna iniciativa al numeroso grupo de docentes cristianos que le escuchaba. Me parece una gran caridad, enorme caridad, de cara a aquellos que tienen esas edades, es ayudarles a que encuentren un proyecto de vida que dé sentido a su estudio, a su vivir, como algo clave, como casi una piedra angular que se coloca en el proyecto y en el camino de su vivir, en estos momentos, en esas edades, en esas personas que Dios, por diversos caminos, no solo os ha dicho que deis clases, sino unas personas que en el fondo, para un hombre y una mujer de fe, son personas que en un ámbito concreto, por supuesto, se os han confiado a vosotros. Este tiempo de oración inicial concluyó con un canto dedicado a la Virgen María. El objetivo de esta jornada es, antes de finalizar el curso, convocar a todos los educadores que viven su vocación cristiana, tanto en la escuela pública como en la escuela concertada. Se trata de dar gracias a Dios por el curso que estamos finalizando y al mismo tiempo compartir experiencias. En este caso ha sido la experiencia de la vida como una vocación, como una clave dentro de nuestra educación actual. Profesores y profesoras de todos los centros, tanto de la escuela pública como de la escuela concertada católica, participamos en un momento de oración importante la víspera de Pentecostés, junto a nuestro obispo, que es el gran maestro y el pastor de nuestra diócesis, y después de tantos docentes, más jóvenes, más mayores, que compartimos por la inquietud y la pasión de seguir educando según el modelo de Cristo y acompañando a nuestros alumnos hacia la persona del Señor en este mundo y en este momento de nuestra época. La segunda parte de este encuentro consistió en una ponencia a cargo de Javier Grande, director del Colegio Claret de Xàtiva y rector del Seminario Menor de Valencia. Fue el propio don Jesús quien quiso presentar al ponente, a quien conoce personalmente desde hace años. Apoyándose en imágenes y gráficos, Javier Grande mantuvo una animada conferencia que llevaba por título La vocación, clave en la educación. Este podría ser un buen resumen de la misma, hecho por el propio ponente. Bueno, muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero hoy he intentado señalar tres. La primera es la capacidad de acoger incondicionalmente al alumno. El alumno se tiene que sentir acogido incondicionalmente, amado. Pues lo que decía el Señor, yo creo que el punto de referencia es Jesús. Es decir, cómo Jesús acogía incondicionalmente a todos, ¿no? Cómo se sentían que el otro se implica y se complica la vida por ti. Entonces, lo primero es esa acogida, ¿no? Con los alumnos. La psicología hablará y la pedagogía de las inteligencias múltiples, de todas estas cosas, pero que justamente es eso, que el alumno es válido, que el alumno es bueno, que el alumno tiene muchas posibilidades. Lo segundo es ser capaces de proponerle al alumno algo grande, algo que merezca la pena, algo que la vida le vaya en ello, ¿no? No podemos quedarnos a medias, porque si nos quedamos a medias, el alumno él mismo va bajando el nivel. Nosotros tenemos que ir, ¿qué queremos de ti? Que construyas reino, que seas santo, que seas feliz, que transformes esta sociedad, que es lo que quiere el Señor de ti. ¿Qué quiere el Señor de ti, no? Que es lo importante, la gran pregunta, ¿qué quiere el Señor de ti? Tú eres válido, tú eres bueno, ten una acogida incondicional y desde esa bondad que se te ha dado, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Y eso, la tercera cosa, hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Entonces el docente se convierte en el que acompaña los procesos, en el que está al lado, y lo hace como el Señor con los discípulos de Maús, haciéndose el encontradizo, proponiéndoles, explicándoles, haciéndoles que el corazón vibre, no ardía nuestro corazón, quedándose con ellos, estando a su lado. Esas claves son imprescindibles, yo creo, en este momento en la educación. El encuentro finalizó con una breve explicación al auditorio de cómo queda configurada la asignatura de religión en la nueva reforma de la ley educativa, y con un obsequio muy alicantino para el ponente, un bajorrelieve de la Santa Faz.